Entonces, tampoco la Tierra puede ser una estrella. Como es natural. Antes de quemarle vivo en la hoguera. ¿Lo rechazó? Murió serenamente, sin escupir grito alguno. Sostenía lo mismo que usted. Ah, ¿y qué? Va a quemar a un pobre viejo, ciego y con Alzheimer. No le saldrá a cuenta. Usted de la fe reinó durante siglos, ahora reina la incertidumbre y la duda. Dios es quien decreta las corrientes. ¿Y las bóvedas celestes no se derrumbaron sobre nuestras cabezas? Estaban vacías de ángeles y dioses. Cada vez le entiendo menos. Y los hijos de las pescaderas y de los aguadores correrán a Venezuela. ¡La tierra! Esta es la tierra. No me líe, ¿por qué no estoy con la cabeza colgando para abajo? Calla y escucha. Aquí estás tú. Ahora la Tierra gira. Ve cómo estoy con la cabeza colgando para abajo. ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo. Dios, el creador de todo, ¿no está? No lo busquen en el cielo. No está. Un hombre de ciencias ha de alumbrarnos el camino, entonces. Dígame, ¿dónde está? No soy teólogo. Soy matemático. Nunca pensé verle por aquí. ¿Sorprendido? A decir verdad, no. ¡De todo! Patria sin legado tan acostumbrada a la limosna y a la sordera colectiva.